Este proyecto ya lo he guardado 18 veces. Ahí aparece Galeón 850, P corta 18. Ahora lo que necesito es construir el chasis de esta máquina que va a estar, digamos, soportado sobre esta superficie que estoy marcando. Y la parte de baja del motor, obviamente, va a tener que tener su perforación para la rueda y la distancia entre las mismas. Entonces, acá vamos a cerrar eso. Y acá, nuevo componente, lo vamos a llamar chasis. Ok, entonces del primer chasis, nuevo componente, lo voy a llamar lámina. Por colocar cualquier nombre. No sé técnicamente cómo se llamaría, pero bueno. Entonces el sketch lo vamos a hacer en esta superficie. Voy a activar el canvasen para tener una referencia. Y en las imágenes que he visto, la pieza básicamente es una pieza poligonal que lo voy a hacer en este caso con varias láminas. Entonces, una circunferencia para obviamente marcar nuestro eje. Aquí no lo marca automáticamente, pero uno podría dibujar algo así. Acotamos aquí tendríamos que acotar 8 milímetros. Y después ocupamos la herramienta de concéntrico, significa ambas marcas que estoy haciendo. Ok, tengo el eje y ahora hay que definir esta línea que está ahí. Yo voy a trazar un círculo, ahora una línea. Siempre recomiendo dejar líneas pasantes, después uno va acomodando. Entonces esto acá. Aquí hay que tener un cuidado porque esta línea que estoy marcando debe ser constructiva y va a ser la línea eje de la otra rueda. Entonces aquí perfectamente ya podríamos definir que aquí está la rueda, la segunda rueda, pero ahí se puede ver que la imagen está desproporcionada o corrida. Entonces uno tiene que guiarse por lo que uno está haciendo. 8. Ok. Y acá esta cosa remata algo así. Voy a trazar una línea ahí. Ok. Acá también lo voy a rematar. Acá remata como en diagonal, lo que he visto en imágenes. Primero vamos a ubicar la pieza algo por ahí. Y acá remata algo parecido a esto. Entonces, letra T, vamos a suprimir lo que está de más. Ahora, acá la parte trasera que yo dibujé se repite acá. Pero para hacer eso, vamos a empezar a suprimir algunas cosas que están de más y molestan de repente. Esas líneas de ayuda que aparecen en color morado. Entonces, aquí vamos a marcar esto. Una letra L, vamos a buscar el centro de esta línea que estaría ahí. Esta línea es constructiva nuevamente y vamos a trabajar con un mirror. Entonces seleccionamos el objeto, sería la parte trasera. Vamos a hacerlo nuevamente, no lo marcó. Ahí está, y ahora letra T, vamos a suprimir. Esta es la parte, digamos, que está abajo nuestro motor. Acá debería ser una pestaña, porque los puede ayudar después a poder construir, armar fácilmente. Vamos a hacer una cosa muy pequeña, de unos 10 milímetros. Y vamos a suprimir lo demás. Ok. Voy a apagar el canvasen. Voy a apagar las ruedas. Ahí quedó algo ahí perpetuo. Entonces letra T, vamos. Esto también hay que suprimir. Vamos a extruir ahora. Acá la extrusión debe ser hacia adentro. Menos 3. Estaría
acá vamos a ocupar un combinar. Entonces, target body sería esta pieza. Curva de serie a ella. Acá un cortar. Tool. Y ahí estaría. Entonces, cuando yo lo arme, me voy a asir de este rebaje que tengo aquí o este diente. Entonces, va a facilitar obviamente el trabajo. Acá voy a copiar. Voy a copiar hacia adentro y hacia afuera también esta lámina. Entonces, copy, paste. Entonces es una gran masa que tenemos ahí. Pero acá me gustaría también, si bien está firmada aquí y no tiene ningún otro soporte, acá me gustaría ver la posibilidad de colocar otra pieza acá. Entonces, vamos a crear un nuevo componente. Lo vamos a llamar lámina beta, por colocar algún nombre, no sé. Entonces, ahora esta rueda la vamos a hacer desaparecer para que no. Yo quiero calcar esta parte. Entonces, con la letra P, marco ahí. Ok, ahí está marcado el perímetro, letra E. 3. Ok. Vamos al ensamble nuevamente. Entonces, esta pieza no tiene esta lengüeta que aparece acá. Obviamente está suelta. Entonces, al bullet join con cualquiera de las otras o la que sigue, ahí estaría fija. Este es el chasis. Ahora la idea es copiar toda esta masa al otro lado. Para copiar toda esta estructura que tengo acá, que es el chasis 1, vamos a ocupar la herramienta de Mirror. Entonces, lo primero voy a ubicar un plano medio, que aquí está el midplane. Marco una cara, la cara opuesta. Ahí se puede ver plano medio. Teniendo ese plano, ahora me voy a la herramienta Mirror, que está aquí en la paleta Crear. Entonces, selecciono aquí los componentes, marco toda la carpeta del chasis. Ahora marco este plano, que sería ese que se ve acá. Ahí se puede ver que se genera un mirror, ¿ok? Ahora, este mirror quedaría, por decirlo de alguna forma, fuera del chasis o de la copia original. Entonces nosotros marcamos esta carpeta y la colocamos dentro de lo que dice chasis. Entonces pasa a ser parte del componente, a pesar que tiene sus piezas individuales. Ahora, están de color diferente, eso no importa. Acá, si yo marco la base del motor y específicamente la base y la aíslo, claramente le falta el sacado aquí que tiene la otra pieza. Entonces, control Z, tenemos que hacer eso. Entonces, combinar. Digamos, el target body sería la base, el tool body sería esta pieza. Ok. Entonces ahora esta pieza yo sé que ya tiene nuestra lengüeta y también esto está suelto, todo esto está suelto porque son independientes. Entonces,
Ok, esto lo vamos a cerrar, ahí tendríamos nuestro chasis, y ahora quedaría colocar las ruedas. Entonces voy a activar la rueda, ahí tengo una rueda que iría ahí. Entonces lo primero, aquí voy a construir los ejes que faltan acá. Entonces lo primero para hacer esto es saber cuánto es el largo de este tarugo, palo maquetero, como quieran llamarlo, para poder construir y posicionar nuestras ruedas. Yo sé que aquí, en todo este largo que tenemos acá, todo este largo, lo vamos a colocar aquí de lado, tenemos 3, 6, 9, aquí ya tenemos 9, 12, 15. Aquí hay 15, ¿no es cierto? Está la medida, entonces ya sabemos que son 15 más toda esta longitud, entonces tendríamos 64 más los 30, nos daría la longitud total, ¿no es cierto?, del tarugo, que sería 94 milímetros. Entonces vamos a construir ese tarugo, lo vamos a hacer parte, que sea parte del chasis, o también podría ser parte de la rueda. Entonces, a ver, vamos a la rueda. Dentro de la rueda vamos a crear un nuevo componente, lo vamos a llamar eje, ok, y simplemente es un palo maquetero de 8, lo vamos a extruir ahora. Yo dije que eran 94, no sé, vamos a ver si es cierto. Voy a colocar, yo creo que no son 94, son 91. Entonces, vamos a los 91 menos 91. Ok. Eso está suelto. Letra J. Aquí la rueda va a estar fija, ¿no es cierto? Ok. Ahí estaría nuestra rueda. Tendríamos que colocarla ahí. Entonces, letra J. Y acá tiene que girar. Un revólver. Ahí está girando independiente. Ok. Vamos a ver si es cierto que no me he equivocado. Entonces, esta rueda. Voy a ocupar de nuevo el concepto de un mirror. Aquí hay un error porque estoy marcando nuevamente el eje, pero lo vamos a hacer igual. Ahí está todo suelto y hay un doble eje seguramente. Ahora esto que está suelto tenemos que obviamente nuevamente ensamblar. Ahí está, entonces J. Fíjense ahí el detalle. Entonces, ahora tenemos que ver cómo lo hacemos acá. Cortando, aquí serían menos 3 si no me equivoco. Bien, ahí tendríamos nuestra rueda. Y ahora vamos a arreglar esto. Ahí está nuestra rueda en copia. Entonces esta rueda, control C, copiar, control, aquí lo copiamos nuevamente,
podemos desplazar momentáneamente, o si no lo dejamos fijo. Eso. Entonces J ahí tendríamos nuestra rueda del tren trasero. Faltaría el brazo, obviamente, el plato con la pala y la rueda delantera. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.